sacando molleja, no demores, carnicero. Ese me avientan las brasas, chispeándose en el brasero. Que se me avientan las brasas, chispeándose en el brasero. Por el lomo de las chairas le dibujas tu silencio. Y es un cantar a la vida cuando cortas carnicero. Y es un cantar a la vida cuando cortas carnicero. ¡A la vuelta! Enhebrado hasta la presilla, cae de rodilla el matrero. Mientras Cristo en las parrillas, peoncito de... Gente linda, ¿dónde está la gente de Palpalá? Arde la pantalla de Videotel. Estamos transmitiendo desde acá, desde la movida de UTMI y presentando un nuevo lugar también de grabación. Muchas gracias, agradecemos al Cholito, al Cholo de Confitería Alcalá. Muchas gracias, así que estamos... Era la sorpresa que teníamos para todos ustedes, íbamos a empezar a grabar desde acá. Bueno, se vienen todo pum para arriba de lo que es la movida de UTMI, el programa de los músicos jujeños. Nos vamos con los adelantos, tenemos para contarles que ya llegó, ya lo tenemos acá en los estudios, a un invitado muy especial que ya tiene su trayectoria dentro de lo que es el ámbito de la movida musical jujeña. La movida de UTMI, para vos, desde acá, desde Alcalá, Resto, Peña, Carpera, Folclórica. ¿Sí, Cholito? Muy bien, seguimos. Ni el tiempo matará nuestro amor. Y te regalo lo mejor de mí, esta canción. ¿Qué es esa? ¡Eso! Seguimos acá desde la movida de UTMI para vos, desde Alcalá. Ya le dimos las gracias a Cholito, ahí está también de camarógrafo, ¿no, Davicho? Lo tenemos de camarógrafo al Cholito. Y bueno, ¿qué es lo que se viene para esta semana? Ya estamos inaugurando el mes de agosto casi, ¿no? Ya estamos ahí cerquita, despidiéndonos de julio, el mes de la dulzura, que no se jugaron con nada los chicos. Estuve esperando, Dani me dijo, bueno, tened paciencia, ya va a llegar algo antes de fin de mes. Un saludito para Dani, entonces, que está enfermito, para... Los chicos acá no se jugaron con nada, no, nada, nada. Antes te regalaban peluches, te regalaban, pero nada. El único, ¿sabes quién me regaló, Davicho, cierto? Me estaba acordando, Helio. Me regaló 3 caramelos. Bueno, a nada, como se dice. Y bueno, también sí, estuvimos festejando el Día del Amigo.
estuvimos con el asado, que bueno, trajo consecuencias buenas y malas, pero bueno, al fin y al cabo estamos acá y para mejor, ¿no, Davicho? Sí, muy bien. Seguimos con la movida de UDMI. ¿Qué se viene, Davicho? También tenemos ya el primero de agosto festejando el Día de la Policía de la Provincia. Un saludo para toda la gente que nos cuida, que los hacemos renegar los fines de semana, pero bueno. También se viene, bueno, la gente, lo que ya comienza toda la movida cultural, ¿no? De lo que es Jujuy con la Pachamama y todo lo que es, sí, a la tradición jujeña, ¿no? Ya comienza el 2 de agosto y también tenemos el 6 de agosto, Davicho, el día del santo patrono de acá, de San Salvador de Jujuy. Y también un saludo muy especial el 6 de agosto para la gente amiga de Bolivia. Sí, están festejando también el Estado Plurinacional de Bolivia. Un saludo para toda la gente, para toda la colectividad que están aquí en Jujuy. Así que un fuerte abrazo y un beso para todos ellos. ¿Y qué más se viene, Davicho? Ah, estuvimos también con la gente de lo que es la Policía de la Provincia, que tuvieron evento, la Expo Policial en Ciudad Cultural. ¿Sí, Davicho? Y culminó con lo que fue allá en el teatro, no, cine, ¿no? Cine Zapla. Ahí hicieron la retreta, el concierto de la banda Tacita de Plata en Pálpala. Así que bueno, ya con todo, inaugurando este mes de agosto, desde acá, desde la movida de UDMI y desde Alcalá, Resto Peña Folclórica Carpera. Muy bien, seguimos con nuestros auspiciantes que siguen confiando en nosotros. Un saludo muy especial para Daniel Soriano y señora, que ya estuvimos comentando que se casaron, estuvimos festejando en las instalaciones de UTA, así que bueno, un saludo muy especial para ellos. Petrona GNC Mecánica de Daniel Soriano y señora cuenta con servicio de reparación de tren delantero, frenos, motores, cambio de correa y distribución, regulación de válvulas, inyectores y escaneo vehicular. Un servicio completo, Davicho. ¿Te quedaste con el auto? Llámalo a GNC Mecánica, que también cuenta con servicio de acarreo. ¿Te quedaste en la ruta? ¿Sí? Y lo llamás a Petrona GNC y ellos te llevan y te traen. Y también, bueno, te lo dejan con el tema del GNC, te lo dejan a punto al auto. Tenemos presupuesto por reparaciones, por números de contacto al 388-41-85-86. Reiteramos, Elio, al 388-41-85-86, Petrona GNC Mecánica. Restaurante y salón de eventos La Rosiña. Ambiente climatizado, pantalla gigante, saborea nuestras minutas y sándwich con la mejor música. Se alquila para toda clase de eventos, Elio, ¿sí? Ubicado donde en calle Pedro Ortiz de Zárate, número 265 del barrio Belgrano en Pálpala. Para comunicarse al número celular al 3-884-84-3018. Restaurante y salón de eventos La Rosiña. Seguimos con nuestros auspiciantes. Carnicería Gabriel. Carnes de primera calidad. Los mejores cortes de carnes, chacinados y embutidos en general, se reciben todos los medios de pago. ¿Ubicado dónde? En Avenida Libertad, número 275 del barrio 25 de Mayo, Pálpala. Por pedidos, comunicarse al 3-884-34-88-54. Carnicería Gabriel también auspiciando con nosotros. Muchas gracias. Y para que los chicos se preparen para este verano, porque ya falta poco, ya se va, ¿no, Elio? Se va el año y te vas poniendo en forma. ¿Dónde? En KineMake, el mejor centro de rehabilitación
y estética. Dani estaba yendo ahí, por eso ya estaba con todos los abdominales marcados, ¿no? Sí, sí, Elio. Se realizan tratamientos en kinesiología, fisioterapia y estética corporal. ¿Te reí, Elio? ¿Qué pasa? ¿No lo ves a Dani en forma, no? No, en forma redonda. Atendido por los mejores profesionales, el licenciado Barrales Jorge y la licenciada Martínez Melisa. ¿Ubicado dónde? En Avenida Hipólito Yrigoyen, número 124 del barrio Carolina. Y por turnos, chicas, ya saben, con anticipación, comunicarse al 3885-2126-31 Kinemake. Eso. El arlequín que se enamoró. También tenemos el otro oficiante que también siempre está colaborando con nosotros. Marcelo Soto, show de robot LED. Son altos como vos, Elio. Les cuento que Elio es re alto, ¿no? Así que lo estás espectacular para ponerte de robot ahí. ¿Sabes qué? 4 metros los robots directamente. Ah, bueno. Marcelo Soto te ofrece el mega show de 2 robots LED, cuadros LED también para fotos, pistolas láser rojas y verdes, chispas frías, que nunca supe cómo son, y lluvia de papelitos. Y buena iluminación a cargo de ¿quién? De Marcelito Soto, que también está trabajando en la Bailanta de Gradis y en la Cerrillana también, ¿no? Es DJ él, así que por contrataciones, manda tu mensajito o comunícate al 154-84-8703. Reiteramos, al 154-84-8703, Marcelo Soto, DJ. Muchas gracias. No hay que olvidarse el WhatsAppero también, Mari, ¿no? Al 387-404-3553, ¿no? Muchas gracias, Chorlito, por hacerme acordar. Ahora tenemos el WhatsAppero, así que todos ahí atentos, atentos, atentos. Vamos a estar recibiendo sus mensajitos, sus saludos. Para toda la gente, Cholito, ¿no? Que está cumpliendo años en esta semana. Vamos a ir saludando por semana también a toda la gente que cumple años. Y bueno, y el regalito sería, Cholo, yo creo, que no sé qué decís vos. A los que estén cumpliendo años en la semana, los saludamos con los artistas que vengan. Exactamente. Sí, ¿no? Exactamente. Sería el regalito para ellos. Así que bueno, atentos. ¿Y quién te dice que también les regalemos un show, ¿no? En la casa de ellos, ¿no? Muy bien. Bueno, no sé, Cholo, vos sos uno de los productores. Hoy, así que hoy vamos a comprometer vos, acá en el programa Forajido. Vos sos el que te jugás, así que bueno, acá está uno de los chicos de, bueno, ya lo dijiste, Forajidos. Así que bueno, lo vamos a invitar que también salude a la gente linda que nos está viendo desde ahí por YouTube, por Videotel también, que se transmite los domingos a las 13 horas y los martes repetición aproximadamente a las 12 horas. Así que por YouTube a las 12, a las 14 horas aproximadamente también, estén ahí atentos para vernos la movida de UDMI desde acá, desde Alcalá y Videotel. La movida de los músicos jujeños. Próximo, y ahora, próximo Cholito, bloque, ¿eh? Sí. Próximo bloque se viene Cristian Ugarte. Líder de Forajidos, ¿eh? Líder de Forajidos. ¿Nos vamos a la entrevista, Cholito? Vamos, ¿nos vamos? Vamos, vamos. Muy bien, vamos. Muy bien, gente linda. Seguimos desde acá, desde la movida de UDMI, ya no desde Palpalá, pero bueno, un hermoso local aquí, Alcalá, Resto Peña Folclórica. Así que bueno, gracias a Cholito que nos prestó las instalaciones para transmitir desde acá. Así que tenemos un invitado muy especial. Me dice que le diga al gordo Cris, pero digo, yo no te veo gordo. Imagínate, ¿no? Bueno, finito. Lo tenemos a Cristian Ugarte, líder de Forajido. ¡Fuertes los aplausos! Gracias. ¿Cómo estás, Cris? Un gusto tenerte aquí estrenando, digamos, ¿no? Una forma de decir, Elio, ¿no? Programa desde acá, desde Alcalá. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, un saludo para toda la gente
que los ve. Un saludo para todo UDMI. Así que bueno, contento de estar acá, invitado por la producción para presentar un nuevo video, ¿no? De un nuevo trabajo. Sí, estuve viendo muy lindo el video que fue hecho en Salta, ¿no? Sí, parte lo hicimos en Salta y parte por Lozano, León, sí. Sí, y lo que tengo la intriga yo, ¿no? Lo que se caracteriza siempre en tus videos, que tenés bailarinas. Sí, nosotros venimos ya desde un principio con bailarinas y siempre en los... Ahora sería en las redes sociales, siempre nos piden, bueno, boliche, siempre va el grupo y contrata a la bailarina o siempre te lo piden. Así es como los empresarios más o menos nos conocen a nosotros, ¿no? Claro, lo que ya se caracteriza, lo que vendes vos ya le... Sí, porque hay incluida. Videos de, qué sé yo, del año 2000... 2002 y siempre había bailarina, sí, siempre estuvimos. Y me estabas contando de que ya vamos por 25 años de trayectoria. Si Dios quiere, bueno, para el mes de 29 de enero, después del carnaval nosotros ya cumplimos años, ¿no?, con el grupo. Muy bien, y ¿cómo fueron tus comienzos en lo que es la movida tropical? Yo trabajaba en Volcán, con el grupo Bisonte de Volcán, que ahora soy tecladista. Después de ahí me vine, hice con Alberto Bulli, también trabajé. Después me fui a Buenos Aires, cuando volvimos armamos Bandido. Y después de Bandido estuvimos en Forajido, que ya son casi 25 años. Sí, qué lindo, ¿no? Lo que es. Y también sos peluquero, ¿no? ¿Me contaban, ¿no? Algo así. Sí. También soy peluquero, soy chef. Estilista. ¿Qué, Cholito? Estilista. Ay, bueno. Viste que, no sé, se tiran de los pelos, ¿viste? Entre estilista, coafer, no sé, ¿no? Bueno, pero yo digo peluquero, Cholo. Mari, para que sepa más o menos de la movida jujeña, el señor Cristian es, digamos, creador, fundador de Bandido. Sí, estaba diciendo, sino que hubo un problema por ahí, pero estás hablando con el creador y fundador de Bandido. Muy bien, ya dejó ese legado de Bandido, entonces, Cris. ¿Y qué se viene de ahora en adelante con lo que es Forajido, los proyectos musicales? Y bueno, nosotros para los 25 años que estamos por festejar, la manera más que vimos la manera mejor serían hacer todos los temas que sonaron desde un principio hasta ahora, los videos nuevos. Como un compilado entonces de videos. Sí, como 5 o 6 videos nuevos que van a salir con las distintas voces que hicieron un éxito en la trayectoria del grupo. Buenísimo. Y... materiales, ¿ya estás preparando material para lo que se viene ahora? Sí. En este próximo mes. También va a haber novedades con el tema de materiales, porque nosotros, casi todos los temas que sonaron son composiciones propias. O sea, nos caracterizamos nosotros por componer nuestro éxito. Y es muy poco covers que hicimos. Muy bien. Todos los que sonaron, Arlequín, Amaradó, Princesa, todos son éxitos creados por nosotros. Entonces también sos compositor. Sí, ¿o tenés alguien que te ayuda en lo que es, por un lado, viste que tienen lo que es música y después la letra y se fusiona todo? No, porque yo en realidad ya vengo de un principio elaborando las composiciones, igual que en Bandido, el primer material también, gran parte de los temas son míos también. Es como decir, locura, el tema mío también. Un boom. Y estoy haciendo otros temas. También hice para yoga, para Virgilio Amarilla, hice unos cuantos temas. Trabajo con otra gente también. Contame, ¿para quién más compusiste? Porque a veces viste que los compositores, como pasaba con las chicas de este grupo, Ahash, ¿viste? Ellas eran compositoras nada más y componían y fueron éxitos para otros, ¿no? Y claro, ellas después se lanzaron. Sí, generalmente para mis amigos, ¿no? Que por ahí me dicen, che, pasamos un tema, quiero hacer un tema. Hemos trabajado con gente de Bolivia, gente de Mendoza, para acá, para el amigo de Virgilio Amarilla también hemos colaborado con 2 temas. Bueno, para Bandido,
colaboramos con varios, armando material también. Muy bien. Ya estamos, una charla tan íntima, viste, que ya nos vamos a aflojar. Así que bueno, estamos con Cris Ugarte, uno de los fundadores de Bandido, me cuenta Cholito. Cholito, ¿qué más tenés para contarme? A ver, vos que lo conocés más a Cristian. Una de las cosas que me sorprende del artista es, digamos que para mí el único, ¿no? Artista que todos sus CDs, sus placas, es de su propia autoría, como dijo hace un momento. Y bueno, tuvimos una linda experiencia también cuando pisamos juntos un boliche donde yo trabajaba en Mendoza y él fue a tocar ahí, en el Tropi Bailable de Mendoza. ¿Se acuerda? Sí, sí, sí. De Darío Avendaño. Un día voy, tenía varias salidas de Mendoza y en un día lo veo, estaba lleno del baile y poniendo música el Chol. Me sorprendió. Porque yo no sabía en realidad que él estaba ahí. Claro. Y fue, como antes no había mucha. Un jujeño. No había un jujeño mucha, suelto en Mendoza. Claro, pero no había muchas redes sociales. Claro. Como ahora, no. Que no sabes dónde están cada uno. Sí. En ese tiempo vos ibas a un baile y bueno, encontrar a alguien de Jujuy era. Estaba bueno, ¿no? Claro, sí. Una de las netas con el amigo Chol. Y sí, es lindo, ¿no? Cuando te desplazás a otra provincia, siempre. Sí. Encontrarte con tus coterráneos, ¿no? Y decir, uy, porque existe esa añoranza, ¿no? De lo que es tu país, cuando algunos viajan al exterior también. Claro. Y te comento que Forajido es uno de los grupos más fuertes que hay en Mendoza, ¿no? Digamos que es un rolling tour en Mendoza de la cumbia, ¿no? El Forajido anda muy bien por la zona de Guaymallén, todo lo que es la localidad donde hay mucha colectividad, tanto boliviana, jujeña, peruanas y Forajido, la verdad que son reyes ahí en Mendoza. Sí, sí, cuento que nosotros vamos dos veces al año para Mendoza, siempre dos o tres veces, desde el año 2000. Así que nos conocemos todos, los medios de comunicación, los locutores, todos nos conocemos. Así que siempre agradecido, es como te digo, en nuestra segunda provincia, Mendoza, así que siempre estamos por ahí y la gente nos quiere mucho también. ¿Y qué otras provincias también recorriste? ¿Fuiste para el lado de Bolivia también? ¿Viajaron o no? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, todo el sur, Ushuaia, hicimos carnavales, tres carnavales, cuatro carnavales en todo el sur, que sea Gallego, Río Turbio, 28 de noviembre. Cuando todos los grupos se venían para acá, nosotros íbamos para la colectividad de Jujeña, y de Salteña, y bueno, siempre hemos logrado así, trabajando afuera, ¿no? Más. Y bueno, Bolivia también hicimos Cochabamba, Tupiza, Tarija, La Paz, hicimos también una gira con el grupo Yoga, con el productor Iquiño Mamaní, que de Disco Cóndor también le sacaron material de nosotros. Es como te digo, la gente que sigue Forajido es muy fiel y se ve en YouTube donde hay gente de diversas partes del mundo, hay en España, muchos mexicanos. Ahí es donde ahora impacta. Es que hay argentinos por todos lados, jujeños también, viste, por todas partes del mundo, y ahora YouTube ya. Y es por eso que nosotros, nuestros materiales los largamos ahí y es como una forma de que ellos te piden qué temas quieres que hagas. Por los comentarios que vos ves, te piden, y a pesar de ser gente que vive en otros lugares, te comentan, en Ecuador rompió el gordo Cris, sonó un montón antes de la pandemia, estábamos por ahí y se vino todo abajo, y bueno, pero hay esperanza de volver todavía a Ecuador. Y sí, más ahora que La Plata o Argentina. Te comento allá. Que los grupos jujeños están sonando muy bien en Panamá. Buenísimo. Cada vez se está expandiendo más. Sí. Por eso hay grupos que ya empezaron a viajar. Claro. Hay que prepararse porque la música sigue sonando. Tiene muy buena aceptación en lo que es el exterior. Entonces sí. Nos vamos todos para Panamá. Lo que pasa es que también nuestro ritmo es muy parecido al mexicano, que algunas veces piensa que también somos mexicanos. Claro. Y bueno, también hay un forajido mexicano, pero dejo de palabra. Sí. En vez del número. Sí. Y bueno, hay muchas plataformas que a nosotros nos suben de distintas partes, de distintos países,
la discografía de Forestigo. Nosotros ya tenemos como 15 CD hechos, que serán unos 10 originales de verdad, con la tapa, contra tapa. Claro. Tenemos 5 compartidos, así que contento y de hacer esto. Ahora no lo podemos hacer mucho porque todos trabajamos. Claro, todos tenemos sí. compromiso y... No es solamente que viven de la música. No, ahora como está el país ya no se puede vivir mucho de la música, pero también tenemos obligación, así que por ahí no estamos tan así que diga en todos lados, ¿no? Claro. Pero siempre nos estamos juntando cuando la gente nos dice, che, queremos que vengan a tocar acá y bueno, y vamos. Muy bien, muchas gracias. ¿Vamos a seguir con Cris, Davicho? Muy bien. Vamos a seguir, va a haber una segunda parte porque es mucho lo que él tiene para contar. Muchas gracias, Cris. Así que ya vamos a presentar el video que estuvo hace 2 días ya en YouTube, ¿no? Sí, sí, sí. Así que lo están compartiendo un montón de gente. Y bueno, es un mix. Te decía que ahí sale el gordo Cris. Ese ritmo lo hicimos para exportarlo. Sí. Y sí sonó. Sí, en Mendoza mató. Bueno, otra como tú y lejos de ti. Muy bien. Enseguida seguimos, continuamos con Cris Ugarte. Forajidos para vos desde acá, desde la movida de UDMI, el programa de los músicos jujeños. Para vos, amor.
tan especial. Muy bien, gente, familia de Palpalá, seguimos aquí con Cris Ugarte, el líder del grupo Forajido. ¡Fuerte los aplausos! Estamos aquí, lo tenemos a Cholito ya ahí, estamos charlando. Ahora se viene, como siempre les digo, el segundo bloque de entrevista, es el bloque picante. Las preguntas más íntimas, nada, mentira, no te asustes, Cris, no te asustes. Son nuestro invitado, así que vamos a ser bonito con vos. ¿Qué decís, Cholito? ¿Vamos a ser bonito con él? Sí, ¿no? Bien bonito, vamos a ser bien bonito. Muy bien. Contanos, Cris, de tu trayectoria. Me estuvo contando, Cholo, te digo así, muchas cosas de lo que pasaron en años anteriores, porque él estuvo de los comienzos de muchos grupos que tuvieron mucho impacto en la movida de Jujuy. Y desde muy joven músico, ¿no? Así claro, que yo, si me podés contar algo. Yo comencé a los 14 años, así que ya trabajando con varios grupos, con bailes que eran grandes y hoy no están, que no había boliche tampoco, ¿no? Los únicos bailes que eran... Rancho Los Perales, por ejemplo, la Panchita Solís, cosas que eran... No eran boliche, era como así tinglados. Sí, pero se llenaban porque no había boliche. Claro. El único boliche que era Zeus y otro más, pero no había. Así que se concentraba más la gente en esos tipos de eventos, ¿no? Sí. Así que nosotros hemos tocado con Bisonte muchos años también ahí. Y hemos recorrido todo el norte, imagínate. Claro. El grupo sigue ahora ya manejado por los hijos de lo que era Bisonte. Ellos siguen todavía, así que nos seguimos viendo. Ellos son de Volcán y bueno, yo también viví mucho tiempo en Volcán. Casi soy como que ya la gente de ahí me conoce a toda la familia, ¿no? Sí. Y contame algo más que puedas contarme, a ver, de esas épocas de oro que me estabas diciendo. ¿Con quién te codeaste? A ver, ¿con quién te codeaste en los escenarios? Y mira, generalmente con toda la gente hemos trabajado. O sea, los que son buenos músicos y ya son grandes que han pasado, hemos tocado con todos. Muchos me conocen, por eso me conocen todos casi. Por lo que, bueno, hemos comenzado a trabajar de muy chico, ¿no? Y bueno, de ahí era nuestro proyecto de cuando venían, suponete, los buenos grupos venían a Gorriti. Era uno de los lugares máximo top donde venían los grupos de Buenos Aires. Y capaz que venían una vez al mes. No venían como ahora que vienen 6, 7 a cada boliche. ¿Venía un solo grupo? Grupo a Jujuy, una vez al mes. Y bueno, nosotros ahí nació la forma de decir por qué no inventamos algo nosotros. Claro. ¿Por qué no? Y nosotros también podemos hacer. Y en esa época éramos todos jóvenes, qué sé yo, 17, había otros chicos más jóvenes. Conmigo había comenzado el Chino de Rebelión, yo tocaba el teclado. Sí. El Chino cantaba, el Tano Renegado también cantaba. Sí. Esa era la primera formación de Bandido. Y el Chato Ismael tocaba la guitarra. En el bajo estaba No te Hacha. Relajes. En el bajo estaba también Hacha, Leaño, sí. Pasaron mucha gente. O sea, capaz que todos los que están ahora éramos de un solo lugar, ¿no? Y pasa, ¿no? Pasa, Cris, y varios grupos, ¿no? Se van desmembrando, como quien dice, y como me contabas también de Normita de América, que pertenecía a otro grupo, y claro, así. Sí. Es muy difícil, vos contame, a ver. Yo también lo paso, es muy difícil mantener un grupo sólido, ¿no? Pero te cuento, eso discutíamos la otra vez con otros músicos, que antes el músico, o sea, los que estamos nosotros también, nosotros nunca hemos pasado a otro grupo. Y el músico también era mal visto si vos te ibas a otro grupo. Era un traidor. No, generalmente yo... Lo había como en todo, ¿viste? Más fidelidad se ponía, ¿no? La camiseta. Era más fiel, todos, ¿no? Nos poníamos la, sí, camiseta. Sí. Y si, por ejemplo, íbamos a un lugar gratis, ponele un ejemplo, todos nos preguntamos si podíamos ir. Claro. Y si por ahí, por ejemplo, nosotros nuestro primer CD lo grabamos en Phonodisc Record de Escalante. Nosotros pusimos la plata para viajar, para comer, para pagarse la grabación. Nosotros, los músicos. Claro, nosotros, sí.
hemos dormido en el piso, en el invierno. Había una, había una comunión entre todos y todos luchaban por surgir, ¿no? Claro, como te decía, nosotros hemos dormido en el piso porque no teníamos para pagarse el hotel. Entonces nosotros el esfuerzo era mutuo de todos. Y ahora, hoy en día, un músico está en 3-4 grupos. Sí, sí. Y eso es que yo por ahí también una forma de decir que yo no comparto mucho y me enoja mucho cuando vos tenés una salida y te fallan. Y te fallan o no te avisan. Y bueno, eso, por eso es que yo no, por ahí no salgo mucho. Claro, por lo que, sí. No me gusta reunir mucho. Y espero a mis compañeros que cuando ellos puedan, entonces salimos nosotros. Sí. Pero si busca músico nuevo, es como que me enoja eso. Sí. O sea, que pase. Sí, porque siempre ves, el músico está tocando en un lado, está tocando en el otro. Bueno, eso antes nunca pasaba. Jamás era mal visto. Cada uno iba con su grupo y podía estar 5 o 6 años. Y cuando vos decías, sí, ahora te puedes ir si querés, no, no hay problema. Y recién era seguido, pero así era la vida antes. Claro, por voluntad propia, si querían, bueno, ya se iban, pero mientras tanto estaba esa unión para que el grupo crezca y surja, claro, ¿no? Esa es la diferencia de antes y la de ahora. Sí. Y yo veo que generalmente ahora ya se está muriendo los puertorriqueños. ¿Por qué? Porque no hay valores, o sea, no hay gente que apueste y haga lo que hacíamos nosotros. Por ejemplo, en Rebelión de PTT, él es la cabeza, él tiene la misma forma de trabajar en nosotros, en el Chavo de Brumas, gente que vos ves, pero de los valores nuevos yo no he visto ninguno todavía. No. Que no, se haya descartado. El Chavo es un espectáculo, ¿no? Por eso, pero así en diferentes grupos que están sonando o que suenan, hay gente que viene de esa camada. Sí. Esa camada. Porque la gente nueva, yo he visto que ellos agarran un tema que suena y lo hacen y tocan. Para mí, a mí no me va eso nunca. Está bien hacerte 3-4 covers, pero inventate algo. Sí, es lo que pasa. Sí, es verdad, bueno, es verdad. Es verdad, hay poca producción musical, sí, y la mayoría son el cholo. Y la falta de código que existe hoy, ¿no? Porque la verdad es que se perdió los valores, como dice Cristian, en los músicos, se perdió mucho los valores. Y eso de que un músico toque en 3-4 bandas también, yo creo que es como tener puesta la camisa de Sos de Boca o de River, ¿no? Sí, claro. Sos de Boca, de River y no sé. Bueno, es mi manera de ver, pero yo pienso eso. Así que, no. Bueno, te cuento que nosotros hemos comenzado en camiones, en los tres, esos chiquitos. Me tocó venir en camión desde Catua. Sí, en camión. Íbamos a tocar sus, que no sé cómo hacíamos. Hacíamos una casa ahí entre medio de equipo y poníamos frazada y los que tenían el privilegio de ir en la cabina, iban bien y nosotros poníamos carpas y adentro íbamos tirados ahí, todo tapado, no sé cómo hacíamos. Ahora que tenés trap y tenés autos que llegan rápido y sentís frío, imagínate. Sí, sí. Por eso nos pasa de todo nosotros, así que yo pienso que los músicos grandes se deben estar riendo, que es verdad. ¿Alguna anécdota así grosa que te acordés que te quedó allá? Y pasamos en el camión yendo a tocar Año Nuevo. Con el comandido íbamos en el camión para tocar a Tilcar y bueno, pasamos por cerca de Volcano, agarró las 12. Ahí nomás paramos y abrimos una sidra, tomamos y seguimos el viaje. O sea, hemos pasado de todo lo que... cosas buenas, cosas malas, de todo. Es una de las cosas que pasa, ¿no? Que sacrificas a veces el tiempo con tu familia, con tus seres queridos. Pero cuando vos te gusta, no importa eso. Sí, ya, la verdad que sí. No importa. Sí. Cuando vos, toda la banda te sigue, cuando todos tenemos un mismo pensamiento, no importa si te hace frío, no importa si estás sin comer, no importa nada. Sí. Así que hemos pasado lindos momentos con el grupo y bueno, ahora nos quedan los recuerdos, ¿no? De cómo fue y como te decía, los músicos se deben estar riendo en su casa por las cosas que hemos pasado, la gente
que venimos un poco mante, ¿no? Me estaba contando intimidades, Cholo, ¿no? Dice, si cuento todo, se arma un lío, dice. Estaba por decir otra palabra, pero... Si cuento, dice, se arma un lío, Cholo. Debe tener cada cosa para hablar. No, lo que sabe de los otros grupos, dice. Yo le quiero preguntar si lo podemos comprometer a Forajido para el próximo programa que traiga a las chicas de Luna Bella. El próximo programa con las chicas de Luna Bella, ya acá, en vivo, tocando, ¿sí? Las cantantes. Claro, las cantantes de Luna Bella. El Chelito siempre. El Cholo quiere todo. Sí, sí. Quiere jugarse el Cholo primero. Claro. Estamos esperando, ya está preparada la picada, pizza, no sé qué ha hecho, Cholo. Sí, hoy hay empanada, ¿eh? Empanada. Le prometí todo el Cholo. ¿Sí? ¿Con eso te compró para venir? Sí, sí. Porque, no, algunas veces no es que yo no quiera, pero yo tengo una peluquería y por ahí los tiempos, o tenés turno y por ahí no se puede dejar. Porque lastimosamente nosotros ahora vivimos de los clientes. Claro, sí. Y tenemos que cuidar a los clientes. Eso es lo que nos dan el día a día ahora. Ahora sí. Así que bueno, con tiempo yo le dije al Cholo, sí, siempre, igual que a Champi también le dijo. Le dije, a David, que con tiempo. Sí, claro. Que todo se puede. Sí, por eso te agradecemos en este primer programa, Doc. Una entrevista del... Sí, Cholito. Exactamente, pero la invitación está hecha para el grupo Luna Bella. Sí, para... quiere que te comprometas. Sí, sí, comprometo, pero vemos el día. Bien, no hay problema. Porque puede ser también para el día de la Pachamama. ¿También? Sí, o sea, ya organizamos. Se vienen todas las fiestas. Se vienen todas las fiestas, como sí. Las chicas en el sureño. Exactamente. Claro, sí. Para la gente, para la colectividad boliviana, ¿no? Claro, que gusta también. Mucho sí. De lo que es la música sureña, que pega tanto, ¿no? En lo que es el ambiente. Así que bueno, muchas gracias, Cris. Davicho, vamos a presentar el otro de los videoclips, ¿no? Lo nuevito. El nuevo videoclip de Forajido, que grabó hace un par de días. Sí, sí. Bueno, hay videos. Digo mis redes, por favor. Sí, por favor, sí. En YouTube me encuentran Forajidos, así como suena. Con J y el número 2. Forajidos. Sí. Así que, loguito de la carita azul. Ahí están todos los temas de Forajidos, de Luna Bella, de los grupos que son amigos de nosotros. Y después en Producción Star también, el otro canal amigo, que tenemos también todos los temas. Y después en Spotify. Nos pueden buscar, está como Forajido, están todos los éxitos de Forajido en el Spotify. Y en el Facebook como El Gordo Cris. Sí. Bueno, mi Facebook es más íntimo. Ahí tengo amigos, todo. Y si no se me beca todo. Así. Bueno, no, en la Estrella del Norte, Forajido, la Estrella del Norte y el Facebook del grupo. Después en el TikTok también está. ¿En TikTok también? También. Sí, mira vos. Muy bien, lo vamos a buscar por todas las redes, están ahí explotando los chicos de Forajido. Un espectáculo, ¿no? Panamá, imagínate. Sí, no solo yo, varios grupos de que están sonando acá. Sí. De Jujuy. Así que eso le aviso al muchacho de los grupos jujeños que averigüen que están sonando allá. Lo que se viene, un nuevo video con la voz de Pablito, el primer cantante de Forajido, cantando Nada de Amor y Amarados. Lo próximo. Aquí, primicia, ¿no? Sí, sí, sí. Estás largando la primicia de dos temazos, desde la movida de UTMI. Así que bueno, el agradecimiento ya comprometido con las chicas de Bella Luna Bella. Así que muchas gracias a Cris Ugarte, líder del grupo Forajido. Algo más, saluditos. Bueno, un saludo para todos ustedes por el espacio, para vos, Mari, para Davicho, para el Cholito. Para Elio y bueno, para toda la gente, ¿no? Que compone este programa y bueno, y nos veremos muy pronto. Muy pronto. Hermosa entrevista de lujo acá, alargando primicia, todo. Sí, Cholo. Se va a comer una empanada con nosotros ahora, ¿eh? Muy bien, estamos con las empanadas mientras, ahí. Mientras vemos el videoclip. Mientras vemos el video, sí, están todos expectantes ahí almorzando a la gente linda de Palpalá. Y todas las zonas aledañas también que nos ven. Nos vamos pum para arriba desde acá, desde Alcalá. Muchas gracias a Cris Ugarte. Fuerte los aplausos. Gracias, Cristian, gracias. Desde acá, desde Alcalá, la movida de UTMI, el programa de los músicos jujeños. Ay, para todos, salta y canta.
éxitos. Yo que me moría por ti, yo que por ti todo arriesgué. Mis manos en el fuego, de ti mi alma en pleno, jamás te traicioné. Pero es que la vida es así, y tú naciste para mí. Pasando ya en la parte final de lo que es esto, la movida de UDMI, hecho con amor para todos ustedes. Tuvimos, Cholito, la visita de Cris Ugarte, líder de grupo Forajidos. Impresionante, ¿no? Lo que nos comentó el amigo, lo que nos contó hoy en la tarde del domingo.
Una entrevista, ¿no? Con mucha... Quedó mucho, ¿no? Por contar. Yo creo que se viene una tercera parte de la entrevista, ¿no? Yo creo que contó cosas que todavía falta, ¿no? Sí, ¿no? Cosas ahí... Que ha quedado en el tintero ahí. Sí, la verdad que sí. Tenemos el WhatsAppero, ¿no, Cholito? Exactamente, para toda la familia, el WhatsAppero 387-404-3553. Lo pueden ver acá abajo. Sí. 387-404-3553. Mensajito de texto, saludar a tu mamá, a tu papá. Sí, van saludando a toda la gente. Estábamos proponiendo que saluden a la gente que va cumpliendo años en esta semana, ¿no? Dentro de lo que es la semana. Y entonces vamos a tener una sorpresa para ellos. El saludo de los artistas que vayan pasando por acá los van saludando, ¿sí, Cholito? O algún regalito, ¿no? De la gente de Alcalá, también del amigo Julio Pardo. Sí, muy bien. Julio, ¿se está jugando? Muy bien, vamos a tener regalito para la gente que mande mensajito al WhatsAppero de La Movida. Él dice sí, sí, sí. Bueno, no me queda otra. Así es, bueno, amigo Julio Pardo se la juega con algo. Muy bien, estamos con todo inaugurando desde acá La Movida de Udmi, desde Alcalá, Resto Peña, Folclórica, Carpera. Y siempre agradeciendo a la gente de Videotel también, ¿no? Que nos abrió las puertas acá del canal. Sí. Para este programa, a la gente de Udmi, gracias a la gente de Videotel. Y bueno, se vienen muchas cosas más todavía, ¿no? Sí. Esto recién empieza, ¿eh? Esto recién comienza. La Movida de Udmi se va, ¡pum!, para arriba de la mano de Cholito. Muchas gracias también a Cholo y a Julio también por apoyarnos en este emprendimiento. Ya estamos superando las expectativas, Cholo, ¿no? Sí, ¿no? De a poco venimos superando las expectativas. Y vamos a comentar a la gente que el que quiera publicitar también nos puede llamar al 387-404-3553. Le comento a la gente también que se va a venir Bruma, se va a venir Bandido, La Costumbre, Rebelión. Muchos grupos más se van a venir acá al programa, ¿no? Muy bien. Vamos a estar también transmitiendo show en vivo de los grupos que vienen por acá por Alcalá, ¿no? ¿También? Y sí, ¿no? Estaremos más. Le haremos grabar saludos a la gente que venga acá por Alcalá. Sí. Para el programa, para la, claro, gente de Udmi, para la amiga. Sería María Rosa. Sí, María Rosa. Nuestra María Carmen. María. Bueno, Cholito, muchas gracias. Ya nos vamos despidiendo. Gente linda, hoy presentando el último video de Pasión Noa, El Mismo Aire. Cholo, ¿te gustó el video? Hermoso tema. Mala, sí, cantante me gusta. Ah. Gracias, Cholo. Me debí de la semana de la dulcera. Mucho, mucho te quiero, amiga. Palmadita, hola, ¿no? Y a la hora de jugarse, bueno, el único que se jugó fue Elio, que me regaló 3 caramelitos. Que estaban así, bueno, no sé de dónde. Capaz que sabe qué, Cholo. ¿Viste esos caramelitos que te dan devueltos? Se me hace, ¿no? Y me vio. Ah, tarjeta naranja, dice. Y me vio que yo estaba así toda pobre por no recibir nada. Así que dijo, bueno, toma, Mari, endulzate la vida. Tengo. ¿De dónde sacó el disfraz la semana pasada de abejita, digamos? Era un reto. Era un reto que hicimos con Dani, que Dani se borró. Bueno, dice. Dicen que está enfermito, ¿no? Así dice. Sí, dice. El animador de los Mirlos es Dani, no sé si lo conoces. Que sigue enfermito, decirle. Él se mandó solo, dijo, bueno, hacemos el reto, vos de abejita y yo de payaso Chispita. Y bueno, a mí cuando dice, bueno, yo me mando también, ¿viste? Le pongo el pecho a la bala y vamos para adelante. Así que bueno, de ahí salió, pero ¿no te gustó abejita? Sí, bueno, si es lo que hay. No, 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 mirá, bicho. Esfuerzo de producción hicimos, no sé dónde estaba guardado. Los globos, teníamos el arco de globo, gracias a Cholo también, ¿no? Estábamos ahí con el arco de globo, quedó todo muy bonito. Y bueno, estábamos en las vacaciones, ya se terminaron las vacaciones. Ya los chicos se van preparando para volver a la escuela, ¿no? Sí, ¿no? Qué dolor de cabeza para los maestros. ¿Por qué? Los padres también que los tuvieron que aguantar a los chicos en la casa, no sabían qué hacer porque está todo caro, ¿a dónde los llevamos? Pero ¿no? La escuela no es una guardería, la escuela es para ir a aprender. Pero bueno, y pasa, bueno, es que algunos padres justo, viste, que trabajan en esos horarios, bueno, los dejan a los chicos ahí, ¿qué va a hacer? Bueno, sí, así es, Cholito. Bueno, Cholo, nos vamos despidiendo.
Nos vamos con el videoclip El mismo aire de Pasión Noa para vos desde acá, desde la movida de Udmi, el programa de los músicos jujeños.
sacando molleja, no demores, carnicero. Que se me avientan las brasas chispeándose en el brasero. Que se me avientan las brasas chispeándose en el brasero. Por el lomo de las chairas me dibujas tu silencio. Y es un cantar a la vida cuando cortas carnicero. Y es un cantar a la vida cuando cortas carnicero. ¡A la vuelta! Enhebrado hasta la presilla, cae de rodillas.